Y el programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com. Let's go. Voy a echar de menos lo de decir esto porque durante unas pocas semanas vamos a descansar. Este es el último programa de la 15ª temporada del podcast Reload. ¿Qué tal estáis? Víctor, Juan, hola. Me gustaría que hubieras vuelto a decir programa sobre videojuegos, ¿sabes? Como meterte en un loop infinito. Y hacer y que fueran 3 horas de eso, simplemente, en bucle. O todo el verano. Claro. Claro, lo podemos. Esto seguro que se puede hacer de alguna manera. De alguna forma podemos igual emitir en directo. Claro, en este todo el rato en bucle. Claro, esto. Que sea todo el rato la presentación del podcast Reload durante 2 meses. Sería la hostia, ¿no? Como la torre de Lost. Yo creo que si escuchas eso durante un día. No, no te digo una semana, un día. Igual tu cerebro te crece la polla 20 veces. No creo, pero igual tu cerebro se fríe de tal forma que empiezas a entender la verdad, ¿no? Un poquito de gigantes de congelados, un poquito de... Joder, Tartaria. Claro, o sea, para poder ver en la realidad que no vemos, hace falta escuchar un loop del reload. Me gusta. No sé de qué estáis hablando, ¿eh? Yo iba a hacer la broma con la lucidez del Bloodborne. Estoy un poco... en el equipo de Miyazaki estos días para variar, pero no, claro, entiendo que lo vuestro es más real, más jodido, ¿no? Bueno, hombre, es mucho menos real posiblemente. Yo creo que es más real Lady María, sí, que lo que estábamos hablando, para que te hagas una idea. Sí, sí. Ya. Entonces, que la gente que lo comenta sea real y exista, eso es cierto, y claro, tengo una parte jodida de ahí, sin duda, tienes razón, Pep, pero las teorías conspiranoicas mencionadas o sugeridas son bastante menos reales, seguramente, que Lady María. Sí. Claro, no hablaba de real pensando en lo que sucede o sucedió o sucederá, sino como lo opuesto a lo virtual. Pero bueno, nos entendemos. Acabamos temporada, ¿eh? Sí, 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 vaya... Bueno, el año pasado creo que lo hicimos más o menos igual. Antes lo comentábamos, antes de empezar a grabar, hubo 42 episodios también en la 14ª temporada, si no me falta ninguna carpeta en el disco duro. Pero es verdad que igual en otras ocasiones habíamos estirado o alargado un poco más la temporada, pero este año lo que hemos querido hacer es terminar en junio para empezar antes con las movidas veraniegas. Hay ya unos cuantos Podcast Reload Summer Edition en preparación, es algo que inauguramos precisamente en 2013, y hay otros proyectitos más o menos conocidos que no sé si se pueden empezar a contar, Víctor, o los dejamos como sorpresa, o están por todo ahí. Todo sorpresa. Cocinándose, ¿no? Ahora se cocinan las cosas. Ahora las cosas se cocinan, sí, sí. Let him cook. A mí me gusta mucho que se cocinen las cosas. Sí, más que otra cosa, ¿no? Más que... Está bien, ¿no? Sí. Cocinar. Sí. Vamos a... Bueno, viendo que está la actualidad más o menos parada, lo normal, después de un junio jugón o de un periodo de presentaciones de este estilo, yo creo que es un buen momento para hacer repasito, para ver cómo ha ido 2024, cómo pinta lo que queda de este año, qué pensamos hacer con el mando en las manos, con el teclado y el ratón durante estas vacaciones. Bueno, el típico programa de antes de verano, quiero decir, en la liga, buscando un símil futbolístico, sería lo del campeón de invierno. Aquí por fechas, el parón es en verano. Me estoy liando, pero ya... Te estás liando con los símiles, ¿eh? Sí, sí, me pasa bastante últimamente. Y cuando digo últimamente, quiero decir los últimos 15 años. Pero sí, yo creo que toca parón, ¿no? Que la industria del videojuego, o los videojuegos mismamente, nos indican que es el momento de descansar y de... jugar también con otro ánimo. Se juega distinto en verano, ¿no? Esto es verdad, esto es herencia de nuestros tiempos de estudiantes. ¿De estudiantes o de infantiles? O, sí, de colegio. Tener 3 meses de vacaciones y jugar, sí, tranquilamente, sin prisa, sin agobios, sin tener que hacer deberes, simplemente ponerte a jugar tranquilamente al juego que querías durante 4 horas y decir, bueno, soy feliz.
Sin duda, sin duda. Yo creo que se juega distinto en verano, sí. También es verdad que esto ocurre hasta cierto punto, ¿no? Quiero decir. O sea, que llega una edad, esto es triste, vaya, pensarlo, pero llega un momento en la vida en el que ya da lo mismo que sea verano, que invierno, que polla, ni nada. De hecho, yo os voy a decir que no me gusta nada el verano. Y no es porque mi hijo esté en casa todo el día, etcétera, etcétera, y me cueste más trabajar, por ejemplo. No voy a ser yo aquí el tarado que eche de menos el poder trabajar a gusto, quiero decir. Sino porque es igual que el resto del año, pero con calor. Y con mosquitos. A mí me han picado muchísimo estos días. Donde yo vivo hay mosquitos. Es que eso es la triste verdad de adulting. Cuando llegas a ser adulto y te das cuenta que al final es lo mismo, pero peor, porque hace calor. Porque hace calor, claro. Y además entiendes que no es para tanto. La cosa es la idealización de esa etapa, porque cuando estás en etapa escolar es un momento de no ir al colegio, de igual irte al pueblo, si tienes pueblo, de ver a tu familia, de tener más espacio para jugar y divertirte, entonces de repente es fantástico. Cuando creces, prefiero estar en otoño, bueno, ya no hay entretiempo, así que ya otoño y primavera no cuentan, estar en invierno, sin mucho frío si es posible, y poder jugar igual, pero sin el calor y los mosquitos, por tanto, evidentemente, el verano puede ser lo peor. Pero el recuerdo es lo mejor que es. Eso es cierto, y es verdad que supongo que porque ha habido un push extra por parte de todo el mundo, en realidad, durante junio, con el Summer Game Fest, etcétera, etcétera, se suponía que el E3 se terminaba para que los desarrolladores pudieran no pasar el... no hacer este apretón de junio, pero bueno, parece que la cosa sigue igual, en realidad. Pero ha habido un push, evidentemente, se han concentrado muchos anuncios y muchos... bueno, no tantos lanzamientos en realidad, pero unos cuantos sí que ha habido ahí en junio. El verano es verano al final para todo el mundo y se nota, llevamos un par de semanas un poco de calma chicha, que está muy bien en realidad y ayuda un poco a coger carrerilla o a poder sentarte y pensar, vale, ahora qué me apetece hacer. Hay un momento, y esto lo digo... pero luego entiendo que igual no es la mejor forma de plantearse la vida o la relación con un hobby, lo que es un hobby al final como son los videojuegos, pero hay cierto momento, y esto pasa si te gusta el cine, si te gusta la música, si te gusta la literatura, igual un poco menos, puede ser, no, supongo que no, que es que hay temporadas o momentos del año que te arrastra la corriente simplemente, ¿no? De lo que va saliendo. Lo que se estrena en cines, los discos que van saliendo, ¿no? Que se van publicando, etcétera, etcétera. Como qué hay que escuchar ahora, qué se está escuchando ahora, qué se está viendo ahora, qué se está jugando ahora. Y a mí os tengo que confesar que me gusta un poco dejarme llevar por esas corrientes. No me apasiona y soy consciente de que hay que tener la capacidad también de... Hay que saber remar lo suficiente para echarte a un lado, si lo necesitas, cuando hace falta. No digo que simplemente nos dejemos llevar por todo como sea. Pero hay veces que me gusta, yo qué sé, cuando salió el Infinity Wealth, el Dragon's Dogma, el Ronin, ¿no? Esta época, el Final Fantasy, que hubo mil juegos ahí publicándose que no habías digerido uno y ya estaba el siguiente ahí a las puertas. Joder, me mola, me pone frenético un poco, me gusta. Pero ahora que tenemos el Elden Ring ahí al lado, evidentemente. Pero hay menos lanzamientos, desde luego. Sí, el otro día hicimos este experimento de ver qué salía en Steam, por ejemplo, que es donde más juegos salen. Ahora ya salen la mayoría de los de consola y 70.000 más solo de Steam, vaya. Y había varios días que no salía nada, ninguno. Que era en julio o algo así, había dos días seguidos en los que no salía nada en Steam. Sí, sí. Tiene que estar Gabe Newell. Anomalía. Tiene que estar Gabe Newell preocupado, ¿eh, hombre? De hecho, la semana que viene, para los lanzamientos destacados de la semana que estamos haciendo últimamente en la web, he tenido que hacer una trampa y hacer los lanzamientos destacados de la quincena, porque la primera semana de julio está bastante desierta. O sea, la segunda ya empieza un poco más fuerte, ya hay cosillas interesantes, pero la primera está bastante vacía. Bueno, pero es que en Steam también se nota esto. En principio, si no pasa nada raro, si no se me escapa alguna cosilla,
Lo importante estos días en la plataforma de Valve serán las rebajas de verano. Aprovecho para mencionarlas. Claro. Sí, sí, y igual me viene bien para ilustrar esta parte del podcast el dibujito que comentábamos el otro día, Juan, con la gaviota. Me gusta mucho las creatividades que utiliza Valve para sus promociones y sus eventos. Pero eso, o sea, es época de backlog. A eso, total. A eso vamos, a eso vamos. Y yo creo que sí se nota un poco, Víctor, la forma distinta de jugar estos días. Quizá por... Y es verdad que ahora menos, ¿no? Hace unos años hacíamos aquella broma de cuando éramos pequeños no salían juegos en julio o agosto. Es verdad que extrañaba, o ese recuerdo tengo yo como mínimo, ¿eh? Supongo que había excepciones y había de todo. Pero recuerdo esa conversación hace no tanto, ¿no? La de decir, hostia, cuando teníamos vacaciones no salían juegos. Y el agosto de 2023, por ejemplo, fue una puta locura con Baldur's Gate y compañía, ¿no? Pero sí se suele aprovechar el verano para, como mínimo, intentar poner un poco de orden en la lista de pendientes. Sí, y mola por eso, pero porque como no tienes que arrastrarte o que dejarte arrastrar por la lista de... el momento de lanzamiento es más frenético, ya digo, sobre todo si eres un normie como yo, vaya, que al final... O sea, que nosotros jugamos un poco a lo que juega todo el mundo, sí, en ese sentido, ¿no? Y con mucho gusto, ¿eh? En realidad. Pero que al final, si juegas a lo que juega todo el mundo, pues este es un buen momento, efectivamente, para... Pues también para mirar un poco más allá, ¿no? Y decir, hostia, vale, ahora todo el mundo está jugando a sus cosas, en realidad, ¿no? Porque hay que, efectivamente, vaciar o limpiar un poco el backlog. Ni que sea, o sea, tampoco hace falta comprometerse con ningún juego en concreto, ¿no? Jugar una o dos horas a muchos juegos y descartar los que no te interesan, en realidad. Yo esta semana lo he estado haciendo ya, ¿eh? En la Steam Deck tenía 130 juegos instalados, que me asusté. O sea, en las pestañas de la Steam Deck tú puedes elegir por todos los juegos, los verificados, hay una pestaña que es instalados, vaya, y nunca me había fijado. Y tenía no llegaba a 130, pero bueno, cerca de 130, 120 y pico. Fue como, coño, ¿cómo ha llegado todo esto aquí? ¿Qué tengo? ¿Qué cojones tengo instalado yo en la Steam Deck? Porque había, repasando los juegos, había mil que ni sabía que los tenía ahí. No sabía ni que los tenía en Steam, y mucho menos que los tenía instalados en la Steam Deck. Típico que te los compras en las rebajas y dices, ah, hostia, ya lo jugaré. Desaparecido en combate. Y es un buen momento para ir eso, repasando. Ah, pues yo qué sé, pero al final hay que saber también dejar atrás. Let it go, diría Elsa. No, y sobre todo que ojalá sea así este verano, porque precisamente el tener un paroncillo o una bajada de ritmo y poder echar la vista atrás, acordar aquel juego que te dejaste pendiente, jugar a 15, 20 juegos un poquito, hacer lo que te apetezca a tu ritmo. Es ideal, sobre todo, para quienes seguimos esto de una forma más cercana por motivos profesionales, para poder, sobre todo, respirar y recuperar fuerzas, porque el año pasado yo creo que esperábamos poder hacer esto y nos sorprendió un verano tan intenso que llegamos a septiembre sin sensación de haber parado mucho, porque al final, evidentemente, Baldur's Gate 3 fue el fenómeno que fue, pero fue no parar. O sea, tú, Víctor, por ejemplo, que estás con el Immortals of Aveum, por ejemplo, recuerdo, Oscar, en Sea of Stars, Serial Bemba, a finales de julio, el Armor Core. De Cosmic Wheel Sisterhood, al final estuvimos sin parar todo el verano y se notó, o sea, que guay, pero yo creo que todo el mundo se esperaba un verano tranquilito, por eso Immortals of Aveum movió su fecha para salir una ventana más libre y al final se toparon con un atasco veraniego, entonces un poquito de calma siempre está bien. El año pasado fue loco, yo no creo que se repita este año, ¿eh? No tengo el calendario completo delante, pero no espero algo así, yo jugué muchísimo el Blasphemous 2 el año pasado también. Es verdad, ya. Pero entonces habéis llegado a alguna conclusión, ¿tenéis algo apuntado para estos próximos meses? Empezamos por ahí, y es algo que hemos hecho otras temporadas, no es un compromiso, ¿eh? Luego en septiembre, cuando volvamos, vamos a repasar a cuántos de estos títulos hemos acabado jugando, pero bueno, iba a decir, no os lo tomáis como una promesa electoral, pero igual sí, ¿no? En tanto que se puede incumplir. Jaja, chistes de política. Pero que... ¿Tenéis algo apuntado? Yo tengo mis cosas. Yo he hecho compras ya. Esta mañana he hecho una compra. Pues
Empieza tú si quieres, vaya. Yo tengo cosas también, ¿vale? Pero empieza tú ya que has comprado. Yo tengo muchas cosas, muchos juegos pendientes, por supuesto. Pero tengo dos grandes cuentas pendientes que hay que resolver ya mismo. Baldur's Gate 3, he jugado varias horas, pero todavía no he pasado del famoso acto 1. Creo que voy a jugar un poco este verano a Baldur's Gate 3, creo que me va a apetecer, que me va a salir. Pero si puedo o tengo que tachar una cosa de la lista, quiero que sea Like a Dragon. O sea, quiero sobre todo jugar a Infinite Wealth, pensando ya en el momento, algo de eso podemos hablar hoy también, de comentar los mejores juegos de 2024. Me gustaría llegar a diciembre, vaya, habiendo jugado a Infinite Wealth, y para eso tengo que jugar y terminar primero Yakuza Like a Dragon, que para los japoneses será el Ryuga Gotoku 7, que lo jugué también, no recuerdo si en Game Pass o porque lo dieron con PlayStation Plus. Es un juego que tengo por ahí, vaya, pero que me apetecía tener también físico, y eso es lo que he comprado esta mañana. Me ha costado un poco, o sea, no he tenido ni que buscar mucho ni que gastar mucho dinero, por suerte, pero sí que he recordado que pasó algo raro con este juego en PlayStation 5, que es la versión que he comprado. Hubo una suerte de exclusividad temporal con Xbox porque tenían el acuerdo para Game Pass, y creo que salió más tarde solo la versión de PlayStation 5, y me puedo creer que hubiera muy pocas copias en España, o que ni saliera. Creo que sí que salió, pero me proponía Google mucha importación francesa por algún momento, o italiana o inglesa, que me da un poco igual, porque voy a jugar en japonés. Gracias a mejor. Y creo que lo he acabado comprando la importación francesa, efectivamente. Bueno, bien, de 30 euros, nada raro, no hay anécdotas ni historias detrás de esta compra. Pero si te llega, igual en la frontera te lo tiran en el camión. Bueno, Fotis, el viernes me tiene que llegar. Pasado mañana, estamos grabando el miércoles, por cierto. No sabemos cómo va a terminar todavía la semana. Pero me apetece ponerme con Ichiban. Se lo debo a Nagoshi y a Sega y a todo el mundo. Pues fíjate lo que te voy a decir. Bien, te felicito y me alegro de que quieras dar ese paso. Pero Infinite Wealth es mucho mejor. Quiero decir, si jugando a este te fatigas un poco, o se te hace bola, es un juego muy largo. Ya, lo sé. Tanto este como el siguiente son juegos muy largos. Son bastante más largos que los Yakuza normales. El 5 creo que es más. O por ahí, el 5 yo no lo he jugado. Pero el 5 creo que es bastante más largo de lo normal también. Pero este es más largo que el 1 y que el 2 y que el 3 y que el 6, por ejemplo, que también es, se jugó más de lo normal. Igual son los que... O que el 0, que también es contundente, pero este es más largo. Y el sistema de combate, por ejemplo, que igual es lo más polemizable aquí, mejora mucho, mucho en el Infinite Wealth, siendo más o menos lo mismo. Porque aquí, por si alguien no tiene el contexto, los Yakuza durante 20 años o el tiempo que sea, 20 años no, pero casi, ¿no? 17 o algo así. Creo que salió el primero en el 2003 o alguna cosa así. Play 2, sí, ha llovido. Eran beat'em ups, básicamente. Eran juegos de rol, entre comillas, eran Dragon Quest, de pegar palizas al final. Entonces el sistema de combate era en tiempo real, era dar puñetazos, fueron metiendo distintos tipos de lucha, pero al final siempre era pa, 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 puñetazo, puñetazo, romper bicicletas en la cabeza de la gente, etcétera, etcétera. Las cosas que nos han hecho reír y llorar durante eso, 16, 17, 18 años. Y en este pasa a ser por turnos. ¿Qué pasa? Que el sistema de combate está guay, pero yo creo que ni el diseño de lo que ahora se llama encounter design, o sea, el diseño de combate de los encuentros individuales con los que te vas cruzando, quiero decir, ¿sabes? Uh-huh. Los tipos de enemigos que se te mezclan, etcétera, etcétera. Ni los jefes, ni el sistema de invocaciones y demás funciona tan bien como debería. Funciona bien, se puede jugar sin ningún problema, y en su día se jugó sin mucha dificultad. Pero muchas de las
incomodidades o quejas o malestares que había ya en el, cuando salió, vaya. Yo recuerdo que estrené la Series X con este juego. Fue de los primeros, ¿no? De la Series X, yo sí, creo. Sí, sí. Se corrigen en el Infinite Wealth y de sobras, vaya. Y hacen tres cambios mínimos en el Infinite Wealth que hacen que, siendo exactamente igual el juego, quiero decir, porque el sistema de combate es el mismo, las bases y los fundamentos son exactamente los mismos que en el Yakuza 7, es tres o cuatro veces mejor. Son mil veces más dinámicos los combates, los jefes, los enfrentamientos, el encounter design que decía antes es muchísimo mejor, el juego para mi gusto fluye bastante mejor por cómo está dispuesta la narrativa y por los movimientos que hace la historia, vaya, la historia en lo que te cuentan en cada capítulo del juego, digamos. A mí se me hizo mucho más fresquito que el Yakuza 7. Es fácil decirlo ahora. O sea, es el típico juego que le encuentras fallos retrospectivamente, ¿sabes? O dices, hostia, es verdad, esto estaba mal. Esto no es... En su día no me di cuenta, pero viendo esta versión ligeramente distinta, pero bastante mejor, le encuentro el fallo. Lo que quiero decir es que si se te hace bola, ¿vale?, pasa al Infinite Wealth. Mírate la historia en YouTube y pásate al Infinite Wealth. Yeah. Si el amor por Ichiban, lo que te tienes que llevar de este de Yakuza 7 para estar preparado para el 8 es amor por Ichiban, eso es lo primero, que es muy fácil, son la primera hora aproximadamente, ya lo tendrás. Ya lo tienes. Pero de sobra, vaya, tendrás superávit de amor por Ichiban. Y conocer un poco las dinámicas con Namba, con los personajes principales. Ver qué rol. No tanto sus orígenes, su historia o demás, sino que. ¿Cómo es el reparto de pesos? En la relación con Ichiban, sobre todo, con la forma de ser de Ichiban, cómo se reparten los pesos en la relación con la party, digamos, ¿no? Y a partir de ahí hay algunos regresos y demás en Infinite Wealth que, si has jugado al Like a Dragon, pues impactan un poquito más y demás, pero lo importante es eso. Y, o sea, que Infinite Wealth tiene mucho valor propio, quiero decir, que no hace falta que no pienses, hostia, me voy a perder la historia, porque si te pones así tendrías que jugarte a todos los anteriores, porque aquí pasan cosas que hacen alusión a acontecimientos de todos los Yakuza, desde el 0 hasta el 6, vaya. Ya, con el 8 sobre todo sé que tengo que hacer un poco más de deberes, algo sé, ¿eh? Yakuza 6 no lo terminé, pero sí sé cómo acaba, claro. Y lo comentamos en su momento, el A Man Who Erased His Name, también me lo vi un poco por YouTube. Pero el 7 me apetecía jugarlo. No me desmotives, Víctor, no me jodas. No te desmotivo, O sea, lo intento, pero o sea, entiendo y valoro y acepto el consejo, ¿eh? Pero es un juego buenísimo. Yo creo que lo voy a poder jugar, estoy bastante, bastante animado. Pues de lujo, de lujo. Hay que llegar animado. Pero te lo digo porque no... Pero sé que nada tiene que impedir jugar a Infinite Wealth. Eso lo entiendo. No, eso es lo principal. Eso es la sorpresa. El objetivo último tiene que ser, en todo caso, disfrutar de Infinite Wealth, que es una puta maravilla, vaya. Pues con eso tengo suficiente, ¿eh? Si puedo terminar uno de los dos últimos Like a Dragon, creo que me daré por satisfecho. Joder, ya ves. Tú, Juan, ¿qué tienes en el punto de mira? Tengo unas cuantas cosas. La verdad que cuando, Pep, has hablado de Baldur's Gate 3, me he acordado de por qué no seguí jugando yo a Baldur's Gate 3, porque yo lo estaba jugando en mi portátil,
que va muy bien, pero entre el calor y wow. el ruido que hacía y demás, dije, no puedo jugar así. O sea, no puedo jugar así porque al final no estoy disfrutando de la experiencia, pues estoy aquí con una turbina en mi... O sea, os acordáis perfectamente cuánto suena mi ordenador, ¿no? Claro, claro, claro. Pues, al jugar suena más. O sea, si pensáis que cuando grabamos suena mucho, al jugar activa el modo voy a volar y es un desfase. Entonces, ni poniéndome cascos y demás, era insufrible y además yo sufría por el ordenador y dije, no va a ser forma. Entonces, creo que lo jugaré en consola, si puedo, y aunque tenga que empezar de nuevo y pierda mi personaje que me gustaba mucho, pues lo haré cuando pueda. Pero ese no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal para este verano son varios realmente, ahora que lo pienso. El primero es jugar a Hellblade 2, es una cosa que tengo pendiente por lo que sea. pero o sea, realmente tiene una explicación. En su momento no dije nada, porque quiero decir, es como muy personal, da igual, pero. Si no he jugado todavía a Hellblade 2, no es porque no tenga acceso al juego y no tenga Game Pass, tengo Game Pass, puedo jugarlo, sino porque es un juego que quiero jugar con mi amigo Diego, mi compañero de Nat Moderada, porque es muy fan de Hellblade, y él no tiene una Xbox, entonces dije, lo jugamos juntos. Nos ponemos un repartidor de estos de cascos, cada uno con sus casquitos para sufrirlo y a disfrutar la experiencia. Entonces, como quiero jugarlo con él, no he jugado, no es cuestión de que le haga ningún tipo de vacío al por Hellblade 2. Entonces, ese juego en verano yo creo que puede caer. También quiero jugar, hablando ya de Game Pass me he acordado, a Pentiment. Es un juego que solo he leído maravillas, que no dejo de ver gente mencionando lo buenísimo que es, lo bien escrito que está, lo interesante que puede resultar. Y además todo mi círculo de amistades cercanas o lo ha jugado o lo está jugando, por tanto, me interesaría jugarlo este verano seguramente para ver por qué es tan bueno y creo que me puede funcionar muy bien. Tenía también apuntado de este año, de los lanzamientos así indies chiquitos que quise jugar y que me perdí, el Slay the Princess, porque he leído a mucha gente comentar. ¿Ha vuelto, que no? Tiene... Sí, como que hay giritos que está muy bien, que merece la pena probarlo, que es el típico joya oculta que no te tienes que perder. Y yo lo tenía ya en su día antes del lanzamiento en mi lista de deseados y creo que puede ser el verano una buena ocasión para dedicar, no sé, un par de días, lo que haga falta para adentrarme en él sin problema. Al final es cuestión de conseguir tiempo de calidad, en mi caso, para poder jugar a según qué cosas y creo que estos tres, por ejemplo, pueden beneficiarse de cierta calma en el ritmo veraniego o incluso vacaciones, quién sabe. Y quitando estos tres, lo que sí que quiero hacer en algún momento y puede ser este verano, un compromiso menos, ¿no? Más por esa política que decía Pep, compromiso un poco más difícil pero que tengo que hacer. Yo en su día empecé Disco Elysium, me gustó mucho Disco Elysium, fue dos días Disco Elysium, creo, pero no lo terminé. Horrible por mi parte, quiero decir, no terminarlo. Muy pendiente también, ¿eh? Vaya dos días, por otro lado. No, o sea, fantástico. O sea, dos días me refiero dentro del juego. O sea, no sé cuánto tiempo estuve jugando. Entonces quiero jugar, porque por suerte me acuerdo de lo que jugué. O sea, no es cuestión de que tenga que hacerlo desde el principio, sino que se grabó a fuego, ¿no? Las imágenes de ese juego fueron cinceladas en mi cerebro de lo mucho que me estaba gustando, pero a veces me pasa que cuando algo me gusta mucho, no me gusta jugarlo a medias o me puedan interrumpir o distraerme, por tanto quiero conseguir un tiempo de calidad para jugarlo y seguramente estos cuatro mencionados, yo creo que si todo va bien, cuando volvamos en septiembre podré haberlos, por lo menos haber intentado jugarlos, aunque sea esa es mi promesa tan suave y vacía. Está bien, me gusta. Yo en algún verano, quiero decir, quise ponerme en serio también con Disco Elysium, que lo he empezado un par de veces pero nunca lo he jugado en serio tampoco. Y hostia, es verdad. Es que, ¿ves? Pasa esto. Para esto necesitamos las cajas y las ediciones físicas, joder. Porque a mí se me olvida lo que está en las librerías digitales y en los discos duros. Yo miro, cuando me aburro, miro a la estantería. Y si no lo veo ahí, no existe. Pues, el pozo, problema, el pozo de la biblioteca digital es peligroso. Sí. Yo quiero... ¿Se puede comprar el Final Cut? ¿El disco en físico? Yo creo que sí, ¿no? Me suena ver imágenes con carátulas de PlayStation y tal, sí. Sí. Bueno, igual me lo pillo, ¿eh? Aunque lo acabe jugando en PC, que es donde lo tengo. O sea, te digo, para tener el recordatorio te vas a comprar la caja, ¿no? 35 euros de deposit, efectivamente. Puedes ir al World Center y imprimirte una foto. Ya, eso también puede funcionar. Puedo hacer incluso un dibujo de la carátula. Pues sí, que te mandamos fotos. Es decir, cuando esté jugando yo te mando fotos, Pep. Y te lo voy recordando. Vale, me parece bien. Pues me gustaría tenerlo en físico, qué cojones. Luego lo busco. ¿Y tú, Víctor, qué? ¿Tienes un pergamino de estos que desenrollas y hay 80.000 no, no te creas. Yo quiero jugar a principalmente Kingdom Hearts,
Es verdad. Eso, pues, estoy con el 1. ¿Qué tal vas con el primero? Los 130 juegos de la Steam Deck, igual 80 eran Kingdom Hearts. No, pues fíjate que igual tuvo que ver con eso, porque ocupa 80 gigas Kingdom Hearts 1. ¡Ah! Tengo instalado el 1. El 1... el Kingdom Hearts en Steam, como sabéis, salió en tres partes, ¿no? Kingdom Hearts 1.5, 2 y 3. Será. Pero el 1 trae 1.5, Birth by Sleep, otras historias, no sé qué. Trae como varias... Cada juego, digamos, viene acompañado de unos satélites que no tengo muy claro. Escuché un podcast de Adrián Suárez el otro día hablando de esta historia y creo que me quedó más o menos claro cómo iba la cosa, pero no sabría repetirlo, quiero decir. Ahí lo estoy intentando. En el podcast de Adrián, en cierto momento decía que al final todas las historias de las conexiones de la historia, de seguir el argumento y de pillar todas las referencias y demás, era secundario y que lo principal eran los temas, digamos, del juego. Y me quitó un peso de encima porque yo no me había puesto en Kingdom Hearts, entre otras, por dos motivos principalmente. Por vergüenza, porque no me vais a decir que no, quiero decir, es un juego de Disney que tiene un rollo ahí un poco... que ya en su día no jugué por vergüenza, quiero decir, porque en ese momento yo era un adolescente y demás, y era como, esto es para bebés. Igual es que eras más que adolescente, Víctor, porque como adolescente esto te entra como un tirón, vaya, o sea, quiero decir, lo que molaba, Riku y Sora era lo más, vaya. Yo en ese momento ya bebía, quiero decir. Estabas en otro punto de la adolescencia, claro. Era más fácil empezar en 2002 que en 2024 con Kingdom Hearts. Puede ser, pero la cosa es que esa vergüenza ya está eliminada de mi organismo. Me gustaría confirmarlo, quiero decir, yo ahora juego a lo que me dé la gana, cuando me da la gana, sin rendirle cuentas a nadie. En ese momento no jugaba, o sea, la vergüenza no era porque... Era vergüenza de lo que los demás pensarían de mí jugando a Kingdom Hearts, quiero decir, eran unas cadenas de las que me he liberado, afortunadamente. Y entonces con esa libertad recién adquirida o recuperada, estoy jugando a esto ahora. Y no había, y no estaba jugando. El segundo motivo por el que no había jugado nunca Kingdom Hearts era porque me abrumaba un poco, ¿no? Porque se dice siempre que es una paranoia y que la historia es súper loca y que no sé qué, y están todos, ya digo, todos estos satélites que rodean a cada juego y hay que jugar a esto, pero también a esto y a esto y a esto, y hay que mirarte los vídeos de no sé qué. Hay como vídeos que no sé de dónde coño salen, pero bueno, hay como que verse vídeos también. Juegos de móviles, creo, ¿no? Que viene. El juego de móviles es el punto uno a nivel cronológico, quiero decir. O sea, el origen de la historia está en un juego de móviles, si no me equivoco. Una paranoia, en fin. Y esta historia a mí me tenía un poco perturbado. Escuchar el otro día a Adrián, yo ya tenía pensado jugar a Kingdom Hearts. Llevo un tiempo, ya lo sabéis, mencionándolo, porque no sé por qué, desde Final Fantasy VII Rebirth, no sé si se puede aquí trazar alguna constelación con estas estrellas, tengo como ganas de jugar a Kingdom Hearts. No lo sé, me estaban viniendo las ganas de jugar a Kingdom Hearts. Y de hecho creo recordar que lo comenté en un Reload o algo así, y al poco tiempo se anunció la versión de Steam. Fue como que estaban esperando para que me la metiera yo por el PEC, para que me la pequeara. Y entonces ahora que ya están ahí, pues estoy jugando con mucha alegría, sin preocuparme mucho de la historia, sin muchas expectativas tampoco y tal, y me está encantando. O sea, no es que... De verdad que no sé qué esperaba, quiero decir, de Kingdom Hearts, pero cualquier cosa que me esperara era peor que lo que estoy encontrando, ¿sabes? Y con esto en mente, pues mi idea es jugar, ya digo, con toda la calma del mundo, gracias a la Steam Deck, es relativamente fácil jugar así, vaya, a Kingdom Hearts, a los tres, a ser posible. Y ahora que has dicho lo de las rebajas de Steam, estoy jugando también a Demon's Souls. En la Play 3. ¿Por qué en la 3 y no en la 5? Por jugar al original. Vale.
que nunca me lo... O sea, el original en su día no lo jugué y lo he jugado, lo tengo en disco y pone el logo de Demon's Souls, es un disco blanco que pone el logo de Demon's Souls y abajo pone Albert García, Eurogamer.es. ¿En serio? Pues es como la versión de prensa que le mandaron a Albert en su día. Pero no hay online. Miserablemente. Ni un poco, ¿no? Ya. Juego offline. No la tengo ni conectada a internet, la Play 3 ahora. Vale. Y estoy jugando ahí. Víctor acaba de mandar un mensaje a Albert García hace, de verdad, 10 minutos de esto. En el grupo del profesor Garlo, de Chiclana, para decir que mañana haremos clases sobre Demon's Souls. Y así repasamos también los inicios de From. Sí, sí. Illuminati, confirmado. No digamos nada, porque este podcast se va a publicar después, pero a ver si habla de un disco perdido. Vale, sí. Ojalá llegue. No he traído el juego porque lo perdí, no sé dónde. A ver si lo está buscando. Sí. Si lo menciona, bueno, pues lo siento, Albert, lo tengo yo. Y también quiero jugar, ahora que has dicho lo de las rebajas de Steam, me he acordado, llevo un tiempo queriendo jugar al Metal Gear Solid 5. Lo tengo, el Metal Gear Solid 5. Evidentemente, es uno de los discos que, si en algún momento alguien disparase a mi colección de juegos por algún motivo, si hubiera una bala yendo en dirección a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, me lanzaría para evitar que sufriera daño. Y es un juego que en las rebajas de Steam suele estar a 10 pavos, 8 o 10 pavos. Y ahora está a 40. Pensé, me parece muy ansias comprármelo en Steam a 40 pavos, teniéndolo ya en la Play 5, quiero decir, que lo puedo jugar perfectamente en el Chiaki. Si lo quiero jugar en la Steam Deck, quiero decir, lo puedo jugar por streaming, si quisiera. Pero es que por lo visto va muy bien en la Steam Deck. Funciona, por lo visto, a 60 frames sin tocar nada. No chupa mucha energía, se le pueden sacar como 4 horas de batería a la Steam Deck jugando al Phantom Pain con todo en alta. Es un juego de 2015, tampoco... ¿Es de 2015? Sí, ¿no? Se puede buscar. ¿Va a hacer 10 años el puto Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain? A ver... Búscalo, es gravísimo, ¿eh? 1 de septiembre de 2015, efectivamente. Me cago en mi puta entiendo madre. Entiendo que esto es Phantom Pain, no Ground Zeroes, ¿no? Phantom Pain. Pero siento, 2014, sí. Marzo de 2014, ¿no? Sí, sí. Vaya sí. Shock, ¿eh? Buah, ya ves. Bueno, pues por lo... Ya no sé ni lo que estaba diciendo. Me ha dado el mock ahora mismo, ¿eh? Bueno, eso que te lo pones en la Steam Deck, que por lo visto va muy eso. Bien. Que lo quería... Llevo un tiempo queriendo jugarlo, porque pienso mucho en ese juego. Hombre. Es un juego que la... Tiene la gracia, ¿no? Es decir, la gracia. Uno de sus puntos clave es que no está acabado, que no lo terminaron y que no está, no tiene fin. No tiene final, entre comillas, ¿no? Dicen los haters. Es que no está acabado. Y alrededor de esta idea de que el juego no está acabado, que creo que luego el juego lo utiliza bastante bien, ¿eh? A nivel narrativo, se puede pensar que es patillero y fue un desarrollo muy problemático y Kojima acabó, de hecho, pasando de ser presidente de Konami a que le dieran la puta patada, quiero decir, después del juego ese. Entonces, entiendo que sus cosas tuvo el desarrollo. Pero se formó esta historia del Never Be Game Over, ¿no? En Reddit y demás, porque el juego no terminaba... La gente estaba... Tiene un sistema de que hay como una base, ¿no? La Mother Base, que es una plataforma ahí en medio del océano que tú tienes, te la vas montando allí a tu gusto. El multijugador gira un poco en torno a la Mother Base y demás. Hay un sistema de que hay que encontrar el desarme nuclear total. Que no haya... Que nadie tenga armas nucleares. La idea es que tú puedes tener armas nucleares y hay un sistema por el cual... se intenta incentivar a la comunidad global que juega Metal Gear Solid 5 para deshacerse de las armas nucleares, a sabiendas de que es un recurso que luego tú puedes utilizar como en el mundo real, ¿no? Para meter miedo a los demás, para tenerlos a raya.
Y entonces especulaba con que, ¿no? ¿Os acordáis de esta historia? Que fue la hostia. Claro, claro, claro. Que el final del juego real pudiera tener que ver con el desarme nuclear. Hubo como una actualización. Cuando se consiguió el desarme nuclear por primera vez, hubo como una actualización y la gente ya estaba como, madre mía, han metido el final del juego. No habían metido cinemática y a volar. Se metió la cinemática esa del desarme nuclear de 10 segundos que tenían, que tenían ya preparada desde hace 2 años antes y ya. Pero esta idea del Never Be Game Over a mí se me quedó metida dentro. Yo estoy todavía ahí. Yo estoy todavía en el mood de Never Be Game Over. Para mí Metal Gear Solid 5 sigue ejecutándose. Siempre, en el fondo de mi cabeza. Está el punto exe funcionando siempre en mi cerebro. Y el otro día vi un vídeo que decía, en su momento nos metimos mucho con Kojima por poner su nombre en el juego, ya ves tú, ¿no? Que era como directed by Hideo Kojima, written by Hideo Kojima, etcétera, etcétera. Pero es verdad que en el principio de cada misión del Phantom Pain te ponen los créditos de esa misión, como si fueran como si fuera un capítulo de una serie, vaya. Y te pone el copyright de la música, ¿no? Te pone Here's to you, Joan Baez y Ennio Morricone, copyright 1963 o cuando sea, Sony Music, tal, tal, tal. Te pone como los créditos de todo y acredita a los guionistas individuales de cada misión y a la gente que ha compuesto la música de cada misión. Y salen como los créditos muy detallados de cada misión concreta. No del juego entero, sino de esta misión. Está escrita por tal, está dirigida por tal, está compuesta por tal. Y esa tontería, ese detalle, ese tweet, que no recuerdo exactamente a qué venía, ni si. No, igual no venía a nada, igual simplemente fue alguien que lo pensó y se maravilló con este detalle y lo puso en Twitter. ¿Vale? Pensé, joder, qué putas ganas de jugar al Metal Gear Solid 5. Entonces mi idea, como es un juego aparte muy, bueno, muy fresquito en realidad, ¿no? Porque las misiones son más o menos cortas, tienen este rollo medio immersive sim de que te las puedes hacer en 1 hora y media o en 15 minutos si quieres. Yo muchas en su día me las hice escapando de todo el mundo como Benny Hill, un poco de forma ridícula, vaya. Lo quiero tener un poco como juego de fondo, digamos, como ongoing game, para tenerlo ahí en la Steam Deck. Y ahora que has dicho lo de las rebajas, me lo he apuntado en un papel y todo. Que acordarme de echar un ojo a ver si lo ponen baratito. Creo que el precio mínimo registrado que tenía era 7,5 euros, una cosa así. Por 7,5 euros ya me dirás tú. Joder, regalo, es un regalo, vaya. Obligatorio, me lo voy a pillar yo también. Que estaba mirando ahora, Víctor, si compraba en físico la Definitive Experience. Que no tengo esta caja, este disco, y es el que juntaba Ground Zeroes y Phantom Pain y metía DLCs, aunque no metía final porque no había efectivamente, pero que me gusta mucho la ilustración de la portada. Y estaba viendo en Amazon concretamente que hay una edición por 14 pavos. Toma ya. Pero es italiano, ¿ves? No sé qué pasa con los juegos italianos. Pero hay muchos, por alguna razón. Es que Amazon Italia está fuerte, porque a mí antes, cuando compraba películas en formato físico, y a veces no las encontraba en tiendas por aquí, buscaba en Amazon, y todo lo que me salía era en Amazon Italia también. Que al final, pues supongo que lo escucharás con voces en inglés y no habrá problemas, ¿eh? Pero si no lo he comprado ya, es porque no. Estoy viendo que hay como una pegatina, o sea, que no es una pegatina de verdad, es un cuadro dentro de la imagen de la carátula, que pone Ground Zeroes más Tutti y DLC. Joder. Y el Tutti, lo siento, muy tonto, y es culpa mía, por supuesto, abrazo a toda Italia, pero me suena un poco a broma. Para un Phantom Pain, Tutti DLC, no, por 14 pavos me lo voy a comprar, cojones. Tú piensas que hay muchos hijos Tutti de DLC también, ¿eh? Bueno, pero está guay la caja, quiero esta caja. Va a salir caro esto. Está bien. Hay que apoyar el producto local. Sí, sí. Insisto, caro no el Phantom Pain más Ground Zeroes, o al revés, porque vale 14 pavos, que está bien. Sino caro el
preparar el verano de las partidicas, ¿eh? Pero me planto aquí. Ya no voy a jugar a nada más y no voy a jugar a Phantom Pain, ¿eh? Es 100% para tener. Pero en algún momento, esto está en la enseñanza obligatoria ahora mismo. El Phantom Pain, estás metiéndolo ahora, es una ley. Tercero de primaria va a tocar asignatura de Kojima, ¿no? Están intentando aprobarla así ahora mismo. Hay algún partido político que no quiere, ¿no? Que no quiere politizar así la enseñanza, pero bueno. Pero aquí hay que hacer presión, ¿no? Un poco, igual que hay lecturas obligatorias. Debería haber ya, el año 2024 de nuestro señor, partidas obligatorias. Hombre, pues igual algún juego no estaba mal, ¿no? ¿No? Que estuviera por ahí, dando vueltas. Yo creo que sí. Ya un poco de educación jugable para que no estemos todos jugando a ciertos juegos y conocer otros estaría bien, pero me parece claro. Complicado. Nuestro amigo Miguel Ángel Serna, que ahora es profesor, ¿no sabías? Sí. Ya doctrina así a los niños, ¿eh? Ya les habla de videojuegos. No están en el currículum, evidentemente, pero evidentemente le integra lo que sabe de juegos en sus clases como un rey, vaya. Y eso irá pasando poco a poco cada vez más. A mí me sale en TikTok mucho un profesor de algo, no sé exactamente de qué es, americano es, que es hiper fan de Final Fantasy. Y tiene en clase una Super Nintendo tal y juega a, o sea, es fan de toda la vida de Final Fantasy y habla como de Final Fantasy 6 y les lleva, les explica cosas con Final Fantasy. Me parece guay. Muy bien. Sí. Hasta aquí pues lo del verano. Vamos a empezar este repasito a 2024, la primera mitad con lo que ya hemos jugado, la segunda mitad con lo que más esperamos. Y yo, bueno, había pensado valorar los primeros 6 meses de este año desde 2 puntos de vista. Por supuesto, los juegos que más nos han gustado, ¿no? Los que si no lo evitan, los que salen los próximos meses estarán en nuestras listas de mejores juegos del año, pero también, que pueden coincidir o no, los juegos a los que más hemos jugado. He estado repasando contadores de horas antes de venir aquí a grabar y no traigo grandes sorpresas, pero creo que es un ejercicio que puede estar bueno. Sí. Sobre todo ahora que me he quitado de cosas, que ya no estoy ni con Genshin, ni con Honkai, ni con Fortnite, porque no sé si se pueden ver las horas de juego solo del último año o del año actual, creo que no, pero no he terminado ninguna temporada de Fortnite este año. De hecho, he estado lejos de llegar a nivel 100 en todas las temporadas últimas, me parecen muy malas. Así que, bueno, tengo una vez más cosillas que decir. O sea, ahora que te has quitado del Fortnite es cuando han puesto el modo este reload. Es verdad, no lo he probado todavía. Me ha salido una notificación, pero no lo he probado todavía. No sé muy bien de qué va, no he querido mirar. Me ha hecho gracia que coincide. Es evidente, está al alcance cuando piensas en algo llamado reload. Pero que la O con la flechita, amarilla y tal. Aquí hemos estado nosotros antes, ¿eh? Está bien. Mira, luego esta noche lo pruebo. Si me deja el Elden Ring, que por supuesto es lo que me tiene liado estos últimos días. Sunny es un broncas, él quiere que lo denunciemos. Él no se siente cómodo en las oficinas de Epic, él se siente cómodo en los juzgados nada más. Bueno, ya sabes que le gusta. Con Apple puede ser muy chulo, pero con nosotros, hombre, que se bajen los tonos, ¿eh? Sí. Que si tenemos que pegarle, le pegamos. No le vamos a pegar. Pero, hombre, sí. Pero que está haciendo. Está pagando lo próximo de Gen Design, de Fumito Ueda, y también lo próximo de Playdead. O sea, yo saltaría para parar balas dirigidas a Tim Sweeney, en este caso, su guardaespaldas. Pero, va, Juan, empieza tú. ¿Qué forma tiene tu 2024 hasta ahora? Mi 2024 tiene una forma bastante agradable, redondita, suave. Ha sido un año, yo creo que bastante divertido y entretenido para mí. Al final, yo dentro de muy poquito hago un año en Anite, dentro de la plantilla, ¿no? Dando prácticas y demás.
antes y el inicio fue complicado porque iba un poco agobiado por la vida, sin saber muy bien cómo llegar. Jugaba las cosas con muchas ganas, pero sin disfrutarlas tanto como yo creo que ahora es el punto donde puedo jugar desde una posición mucho más disfrutable, lo cual agradezco. Todo esto es cosa mía, no es que vosotros hayáis hecho nada, sino que era cuestión de que mi cabeza tenía que adaptarse a la crítica cultural de videojuegos profesional. Y por suerte este año he podido jugar a muchas cosas simplemente por gusto. Veía un juego, me interesaba, tenía ya la capacidad de escribir a la editora en concreto y me mandaba un código para jugarlo y por tanto disfrutarlo. Estaba aquí repasando la lista de una aplicación donde puedes apuntar a qué juegas y desde el otro lo que te apetezca. Y es que realmente el año empezó muy bien para mí. O sea, en enero, o enero-febrero, los primeros meses, ya había jugado a tres juegos que solamente estén en la pugna por entrar en mi lista de mejores juegos del año, por lo menos de mis favoritos del año, seguramente. Tekken 8, que es un juego de lucha espectacular y tremendo, al que juego cada X semanas, porque el Tekken es el típico juego que jugar siempre hasta que salga la siguiente edición, entonces perfecto y poderoso. ¿Está fuerte el Tekken o qué? No estoy al día con Tekken. Me entero más de cómo va Street Fighter 6, que tengo al Puy cerca y porque quieras que no, lo vimos en el Summer Game Fest, ¿no? Hoy sale Bison, de hecho. Y sé más o menos cómo va con el juego de lucha de Capcom, pero tengo menos presente el de Bandai Namco. Recuerdo que publicaron el tweet celebrando las ventas, no sé si 5 millones, por ahí, quizás. Sí. Pero no sé muy bien qué se espera, cómo van las temporadas, cómo están online. Claro, es que yo aquí soy como un ermitaño, o sea, no estoy totalmente ajeno de cómo está la gente, cómo está la burbuja online, cómo va de bien balanceado todo. Me importa desde un punto de vista profesional, pero como usuario me importa bastante poco. Yo imagino que algún día tendré que pasar por el aro que siempre me he negado con los juegos de lucha, pero es que es lo que toca, de comprar pases de batalla y sumar personajes, porque me suele costar bastante hacerlo. Y así disfrutar, pues cuando estén los cuatro este año, con los cuatro nuevos y ya está. Pero es que yo con el juego base estoy más que feliz. O sea, tengo que comprarlo para poder jugar nuevos capítulos de historia algún día, pero de momento lo que vamos a seguir es jugar combates y ya está, porque es que me parece un juego muy entretenido. O sea, el tipo de juego de lucha que es Tekken, a mí me encaja como anillo al dedo. Entonces, simplemente, es lo que decía antes Víctor, de tener un juego de fondo para probar de vez en cuando, para oxigenar un poquito, simplemente, a veces mientras me instalo algo, ¿no? Un par de combates tranquilamente. Porque, claro, yo antes cometía el error, me ha pasado mucho este año. Es decir, mientras me instalo este juego, voy a jugar, por ejemplo, al Unicorn Overlord, ¿no? Malo será. Y de repente va 3 horas de Unicorn Overlord y digo, vale, pues ya no juego al otro. Entonces, Tekken por lo menos me asegura que puedo jugar un par de combates y ya está. Y no caigo en el pozo de decir, bueno, un poquito más. Entonces, el Tekken, fantástico, genial. Y perdona, Juan, sí. Eran 2 millones los que celebraba Capcom al mes de poner a la venta el juego. No, llegará. Costará ahora, sí, irá vendiendo bien, ¿eh? Por supuesto, sabremos más de cómo está Tekken 8 ahora prontito, vaya, porque el Evo 2024 es un poco antes de lo normal, del 19 al 21 de julio, y estaremos al loro. Lo que cuenten ahí los principales juegos de lucha, ¿eh? Tekken, Street Fighter, pero también unos cuantos más. Sí. O sea, como digo, creo que Tekken es de inicios de febrero, puede ser. Estuvo como esa semana fantástica, ¿no? De Persona 3, de Yakuza, de mucho juego japonés potente para empezar el año que nos maravilló. Pero en mi caso también coincidió el inicio de año de Tekken con el Vanishers Ghost of New Eden, por ejemplo, de Don't Not, que a mí personalmente me encajó mucho. Creo que a Neo Jin, conocido también por tierras chiclaneras, también le gustó mucho el Vanishers Ghost of New Eden. Y creo que es el típico juego que igual mucha gente dejó pasar, pero que si, evidentemente, si te encaja ese tipo de aventura, ¿no? Pero si lo pruebas puede convencer. O sea, a mí me parece mucho más sólido de lo que esperaba. Y mira, ya sabéis que fui con ganas y con ilusión, más allá del meme de los juegos franceses, después de probar un par de horitas en unas primeras impresiones que hicimos, ya me convenció por el combate, pero el juego me convenció mucho más por las secundarias, por la exploración, por la historia en sí. Entonces creo que es lo suficientemente sólido para que su recuerdo, puedo volver a jugarlo antes de acabar el año para recordar cosillas, pero es lo suficientemente sólido como para que sepa casi con total seguridad que en una lista incluso de 3 juegos del año, este Vanishers Ghost of New Eden va a estar presente. A mí la verdad que me convenció bastante. Bueno, en top 3 es cosa seria. Sí, me lo juego un poquillo, pero creo que como mínimo en el tercero puede estar, si es que hay dos que me convencen mucho más. No tengo tampoco aquí una lista ya hecha de sí o sí va a estar este o el otro, pero sé que
este me pareció lo suficientemente distinto y lo suficientemente interesante como para ponerlo, por ejemplo, antes que el Tekken, por mucho que me guste mucho el Tekken. Entonces luego ya dejo espacio para un par más que me guste más y listo. Y por mencionar uno más antes de dejaros hablar, simplemente este inicio de 2024, un juego que no escribí en su día porque tengo ahí pendiente y que me gustó mucho y que quiero, de hecho, volver a jugarlo porque creo que invita a la rejugabilidad, es el Lil Guardsman, la pequeña guardiana, se podría traducir, que me parece un juego tan entusiasta, divertido, entretenido y lleno de vida y color, que me encanta. O sea, al final hemos estado durante, sobre todo estos primeros meses del año, ¿no?, haciendo muchas noticias todo el rato de despidos, de lo mal que está el sector, de cosas horribles, al final, que quieras que no, pues te afectan también, aunque no seas tú el despedido, que el poder jugar a algo tan lleno de alegría a mí me ayudó bastante. O sea, es un juego muy divertido, que no esconde sus referencias, que es una especie de Papers, Please, pero con mucho más humor, sin una cosa tan seria, pero al final tienes que decidir quién entra a una ciudad de fantasía donde hay goblins, trolls y de todo, y que tiene una importante influencia también de muchas aventuras y cómicas de toda la vida, Monkey Island y más lejos, que se nota y funciona. Creo que tiene suficiente encanto como para que se hable más de él, y se ha hablado muy poquito. Creo que hace poco celebraban que han cumplido 5 meses en el mercado con algún tipo de oferta o regalo o lo que fuera, y ojalá más gente lo juegue, porque creo que es de esas joyitas indie a la cual habría que hacer un poquito más de caso. Bien, bien. ¿Y algún juego, Juan, al que te hayas enganchado más de lo que pensabas? ¿Un Balatro que un día te lo vas a poner en Steam y ves que llevas ya 70 horas y dices, madre de Dios, ¿qué está pasando aquí? A ver, eso me pasaba antes con el Apex Legends, no te voy a mentir. Jugaba muchas horas a Apex, jugaba mucho con Claradoña. El otro día estábamos en un evento de Nintendo y una persona, no me revelaba su identidad, pero hablaba de cómo su hijo jugaba básicamente con los amigos, pero para charlar, ¿no? Cómo habían encontrado dentro del videojuego un espacio agradable en el que charlar. Bueno, pues ya sea en Discord, ya sea en el chat que te ofrece el juego, pero es una cosa muy habitual que la chavalada se reúna para jugar al juego que les guste y de vez en cuando pues, aprovechan para estar de charleta. Lo que hacía yo en su día también, pues cuando al Call of Duty está más tiempo de charleta, que, o sea, ya estabas en automático la partida, salvo algún momento concreto, pero estabas ahí charlando. Pues Apex Legends era un poco ese chat de voz que tenía yo con Claradoña estos años, pero al descubrir que también se puede hacer videollamadas, igual la PC se fue quedando un poco de lado después de darnos cuenta de que la tecnología había avanzado, y seguramente lo he revelado antes, no sé cuántas horas llevo, pero el Unicorn Overlord o el Nikon Verlord, según Chicana, yo creo que he jugado más horas de las que podría. Tengo que buscarlo, yo imagino que en la consola puedo ver el total de horas que llevo, pero es el típico juego que cuando no sé qué jugar pongo y me juego un poquito más, y creo que son más las que podría subir. Luego lo busco, os digo, que sea por privado. Súper pendiente yo también el ya ves. Unicorn Overlord con la leche. Ya ves. Me apetece también. Es que entra muy facilito, ¿eh? Es que es el típico que te pones a jugar y dices, bueno, hago una misión más. Y de repente ves que son las 12 de la noche y dices, ¿qué ha pasado aquí? Empecé a las 8 y vas sumando, claro. Y encima lo tengo en Switch, que tengo la sensación de que le va bien. Sí, ¿no? Estar ahí. Jugué la intro muy poquito. Se me hizo un poco... Es que este cuando salió en un mal momento, vaya. Se me estaba haciendo un poco bola. La intro... Tiene el rollo este de Vanillaware que a veces se me hace un poco de bola, lo confieso. Ya. Salió el 8 de marzo y tú estarías ya pendiente de Rise of the Ronin, Dawn's Dogma, claro, y tal, entonces era complicado. Sí. Tengo la sensación de que algo se pasó. Sería eso. Pero sí que le tengo ganas a este, joder. Sí que le tengo ganas. ¿El Ronin o el Dragon's Dogma lo metes? Justamente, Víctor, en los más jugados o más disfrutados de esta primera mitad del año, ¿o qué? Sí, ya digo, como normie, con mucho orgullo, vaya, yo creo que mis, joder, esta primera mitad de año, a mí me apetece pensarla en clave de eso, de Dragon's Dogma 2, de Rise of the Ronin, joder, a mí es un juego que me gustó mucho, que tengo la sensación de que mucha gente ignoró por muchos motivos, en realidad, porque salió cerca de otros juegos que apetecían más, porque es el tipo de mundo abierto que igual apetece menos, o
canibaliza la conversación cuando creo que la conversación con este juego es más interesante que esté en otros sitios, en realidad. Pero a mí me gustó mucho, la verdad. Y me gusta pensar también en Final Fantasy VII Rebirth, al pensar en este año. Yes. Me gusta, evidentemente, pensar en Infinite Wealth, que me parece, con cierta distancia, a título personal, el mejor juego del año. Pero me gusta pensar también en Balatro, evidentemente. Yo sigo jugando a Balatro. Ahora he reaprendido a jugar a Balatro. Estoy jugando unas partidas acojonantes porque juego con el ratón. Puede parecer una tontería, pero cuando llevas tanto tiempo jugando a Balatro, como llevamos mucha gente ya, hay cambios microscópicos que acaban teniendo, hacen efectos mariposa alucinantes, en realidad. Y jugar con ratón ha sido para mí ese cambio, porque con el mando juego de otra forma, os lo prometo. No sé exactamente cómo explicarlo, pero es un juego que se juega muy guay con mando, que tiene shortcuts muy bien pensados, en plan la I se usa para algo, la X se usa para... No tienes que ir a los botones, quiero decir. Cuando le das a nueva partida, por ejemplo, no tienes por qué ir a seleccionar el botón de empezar, sino que puedes darle a la X y se empieza. Ahí está bien pensado para jugar con el mando. Pero con el ratón, de alguna forma, no sé qué pasa, juego de otra manera. Juego distinto, juego mejor, juego más inteligente. No sé exactamente cómo explicarlo. Juego más lento también. Pienso mejor con el mando, jugando al Balatro. Y lo estoy... Ahora estoy jugando mucho últimamente. También porque José Parra, el que organizó la segunda semana del videojoc, Cocheres de Sant, etc., es un máquina del Balatro, no sé si lo sabéis. No lo sabía, ¿no? Dios del Balatro a unos niveles acojonantes. Y me medio piqué. Bueno, tampoco me piqué, porque quiero decir, él tiene típico récord de manos de muchos millones de puntos. Yo no llego a ese nivel, pero me reavivó un poco las ganas de jugar a Balatro. Entonces ahora, mientras hacemos otras cosas, mientras grabamos la recarga activa, por ejemplo, mientras grabamos el reload, si no más lejos, el otro día estuve en un podcast que se llama Reserva de Maná, por ejemplo, y mientras grababa eso, estaba con el Balatro ahí. Yo juego al Balatro, no me ocupa todo el cerebro, es una cosa muy acojonante. Me empieza a ocupar todo el cerebro a partir de cierto momento, pero hasta ese punto me ocupa un porcentaje de RAM muy, muy, muy manejable, muy agradable, muy, como que me potencia. Es como en Silicon Valley, que toman LSD en microdosis, ¿sabes? Pues es como eso, es una microdosis de algo que me estimula las conexiones del cerebro, ¿sabes? Me resulta extremadamente positivo jugar al Balatro mientras hago otras cosas. Esto es como el banana, Víctor, ahora en Steam. Si consume pocos recursos en tu cabeza una partida de Balatro, lo que tienes que hacer es jugar varias al mismo tiempo. No. O sea, porque no lo digo como algo negativo, lo digo como algo. O sea, me consume suficiente cantidad de recursos como para poder no prestarle atención. Y juego más o menos en automático. Luego ya llega un punto en el que hay que jugar en condiciones. En ese momento suelo apagar la Steam Deck y ya lo dejo para otro momento. Vaya. Bien, bien. Pero estoy, ya digo, redescubriendo Balatro con el ratón. Y... ¿Puedes decir número de horas, Víctor? Perdona, que soy muy cotilla yo con estas cosas. 70 y pico creo que llevaba. ¿Vale? No, a ver, déjame mirártelo. Voy a mirarlo en directo, live. Pero no te sorprende, ¿no? El número, eres consciente del tiempo que le has dedicado. Vale. 76,8. Muy bien. Está bien. Muy bien. Y quiero también destacar el Arctic Eggs, porque... ¿Y no? Hemos ido lanzando por goteo referencias al Arctic Eggs y menciones al Arctic Eggs. Vino Clara a hablar del Arctic Eggs. Publicamos luego en la web, un poco tarde por culpa mía,
este díptico de análisis más entrevista con el creador de Arctic Eggs, que la entrevista la hizo Clara y el análisis yo y tal. Y tengo la sensación de que la peña no se cree que sea bueno. Lo entiendo, no pasa nada, quiero decir, no. Yo creo que al revés, Víctor. O sea, no, yo creo que no se lo toman en serio. Y está bien, no pasa nada, porque es un juego de risas, quiero decir. Hay que reírse con Arctic Eggs. Pero por eso, porque no es un. Porque es un juego cómico, creo que se. Que es más difícil calcular lo que es realmente. Y es un juego de un calibre muy, muy tocho, ¿eh? No es una tontería. Es un juego cómico, pero es un juego increíblemente serio. Y yo de verdad que, o sea, sin poses y sin ironías y sin nada, vaya, quiero decir, esto es de mi corazón al micro. Me parece de lo mejor del año, sin duda, sin duda. Me sorprendería mucho que hubiera un juego así de inteligente, quiero decir. Pues un tipo de inteligencia y de sensibilidad la que hay en Arctic Eggs que no es común en videojuegos, no es habitual. No se suelen hacer juegos así y entonces pues es raro que existan juegos de esta de este tipo, vaya. Y me parece una maravilla. Desde luego para mí ha sido de lo más interesante, sin duda, de lo que llevamos de 2024. Interesante en el sentido de que me produce todavía hoy, que ya me lo pasé en su momento. No me saqué todos los logros, pero tampoco me quedé muy lejos, la verdad. Pero ya, o sea, lo jugué y todo lo que me tuvo que dar me lo dio en 3 horas y ya. Y todavía hoy sigo pensando muchísimo en ese juego. Y me sigue resultando interesante lo que propone y lo que dice. No sé, me parece un juego muy, muy guay. Merece la pena que le echéis un ojo, vaya. A mí me gustaría que no lo adelantaran muchos juegos para que se mantuviera en tu lista, Víctor, y creo que es un juego, bueno, no sé, que se puede recomendar con orgullo, ¿no? Y me da la sensación de que sí se entendió, ¿eh? Cuando lo comentamos en el programa que tocó, precisamente porque creo que era necesaria esa insistencia, ¿no? Porque es verdad que puede parecer un juego menor, con las comillas que queráis, o un juego menos serio o menos inteligente, desde luego, de lo que es, pero yo creo que mucha gente recibió el mensaje y se lo compró, sí, sí. Y lo probó y está en tu barco total, aunque por supuesto no ha habido millones de descargas, ¿eh? Pero no, yo pero lo que digo, o sea, que lo decía por eso precisamente, porque he ido viendo a peña en plan, ostras, he jugado a esto y tal, tal, o sea que es un juego que entiendo que es más difícil animarte a, ¿no? De forma así muy animal a jugarlo, aunque es, recomiendo hacerlo porque es barato además, quiero decir. Pero que cuando la gente está llegando a él, creo que en general está sorprendiendo. ¿Sabes? Por mucho que nosotros dijéramos que era súper inteligente y la hostia y no sé qué, no sé cuál, creo que la gente lo está encontrando más la hostia y más inteligente de lo que lo esperaban. Vaya. Yo lo compré en directo mientras grabábamos ese episodio del Podcast Reload, pero todavía no lo he jugado. Eso es una trampa también, porque sé que en una noche me lo voy a jugar entero y entonces lo voy posponiendo, porque creo que, bueno, no sé, tengo que reservar tiempo de juego para otras cosas, pero cualquier día me lo pongo y os comento también. Pero bien, bien, bien. Yo, fíjate, yo le doy muchas vueltas, ¿eh? A la lista de los mejores juegos del año y pueden cambiar muchas cosas porque me van gustando más o menos en el recuerdo de una forma bastante pronunciada, muchos juegos. Pero ahora mismo sigo obsesionado con Lorelei and the Laser Eyes. Para mí es el mejor juego de este año. Y lo que vengo pensando desde ayer, no sé por qué me asaltó esta idea y es a lo que estoy dando vueltas últimamente. No sé si me gustó tanto por jugarlo después de Animal Well. Es decir, no sé si en caso de haber invertido el orden me habría gustado más Animal Well, porque habría tenido más tiempo para pensar en él.
Pero ahora mismo el orden en mi cabeza es ese. Primero Lorelei, segundo Animal Well, y después no sabría qué meter ya. Porque podría ser Final Fantasy VII Rebirth, pero quiero repasarlo. No sé si al final habrá una excusa para hacerlo con PlayStation 5 Pro. En mi cabeza, una vez más, la idea era esa, ver al juego con un modo rendimiento mejorado, a poder ser. Pero he pensado mucho en el final del juego y he olvidado un poco el camino hacia ese final. Así que, bueno, tengo que echarle unas horas más. No son pocas las que llevo. Mira, he hecho captura de la interfaz de PlayStation. 87 horas al reverse. Joder. Y no me importaría sacar el platino, pero eso son unas cuantas horas más porque es difícil, es complicado y tal. Y ya digo, pensaba hacerlo con la Pro. No sé si se dará eso o no. Pero, joder. Mi etapa breve pero intensa de Trophy Hunter fue durísima, ¿eh? 65 horas al Stellar Blade, Víctor, para sacarme el puto platino. Al Dragon's Dogma, es el juego al que más he jugado este año. Dragon's Dogma 2, 99 horas. Toma ya. Y lo que decía, es un juego que me va gustando cada vez menos. Lo pillé con muchas ganas y lo viví con mucha intensidad, esas 99 horas. Pero ahora, apenas 3 meses después del lanzamiento, tengo problemas para recordarlo, la verdad. Recuerdo antes otros muchos juegos. Fíjate, hoy venía con ganas o con la idea de decir que le había echado muchas horas al Grand Blue Fantasy Relink. Y no te creas, no, joder, en mi cabeza eran más. No sé si vi otro número en algún momento. No, lo típico que te sale cuando cargas el slot de guardado y a veces no coinciden las horas con lo que cuenta la PlayStation 5 en este caso, pero me pone aquí 37 horas. No grindé tanto como pensaba. Mira, debajo bueno, está Suicide Squad Kill the Justice League. 15 horas. Es cortito el cabrón. Encima. ¿Te lo pasaste? Además de malo. Es muy relativo eso. O sea, vi los créditos. Sí, me lo pasé, vaya. Pero es que cuando te lo pasas, te propone un endgame, que es muy malo, que es un poco meme. Pero sí, el juego dura 10 o 12 horas, vaya. No. Bueno. Está bien. Si quieres, el Lineman estaba encantado con el Relink. Si quieres repetir. Sí, lo vi antes de ayer, por eso me acordé. Dije, yo también jugué mucho. Pero no sé qué más decirte. El Prince of Persia de Lost Crown, también tengo el platino por aquí. 26 horas de unido, ¿eh? Mira, este me va gustando más con el tiempo, pero no sé si acabará escalando hasta el podio o hasta el top 5. Pero estoy bastante contento con este año, ¿eh? Me quejo porque soy así y creo que faltan cosas y creo que hay ausencias estos días en la industria y creo que con una Switch 2 en el horizonte seríamos más felices. Pero he jugado bastante tranquilo y bastante bien. Pep, una cosa. ¿El otro día no dijiste que tenías el PlayStation Premium movidas o algo así? Sí, ahora mismo tengo el Premium, sí. Un código PlayStation a Chiclana. ¿Has aprovechado o vas a aprovechar para jugar? Es que al decir Prince of Persia me he acordado. Al Tales of Kencera Zau. Podría. No tengo mucha prisa ni muchas ganas, pero en cierto momento me gustaría jugarlo, sí. Vale. Es que me acuerdo que lo hablamos en su día en Málaga. Y es la opción de jugarlo quien estuviera en este tier de la suscripción de PlayStation y demás. Y, o sea, esto es una diferenciación que tiene poco sentido, pero es el típico juego que yo veo como juego, pero luego tiene como una capa extra en mi caso por ciertas temáticas y cosas del desarrollo que mucha gente igual no llega, pero igual como juego, igual te convence menos que el Prince of Persia, por eso quiero saber si lo juegas para ver qué opinas, pero como que es algún juego también que sigue ahí un poco en el fondo de mi cabeza, ¿no? De vez en cuando me acuerdo, veo cosas y me alegra bastante. Igual lo retomo porque hay una serie de desafíos o de más dificultad que dejé sin hacer por falta de tiempo. Igual en verano puedo probar, a ver qué tal se me da. Sigo pensando lo mismo o intuyendo lo mismo que te comenté en el Guadalindi, Juan, que es que creo que ahora mismo no sabría muy bien qué hacer y casi que lo siento, me siento un poco culpable por ello, pero no sabría muy bien qué hacer con una historia sobre el duelo y la pérdida ahora mismo. No sé en qué podría ayudarme, qué podría aprender y creo que solo me embajonaría, con lo cual no, por eso no me apetece mucho. El juego, aunque me guste menos que el de Ubisoft Montpellier, que es probable porque es muy bueno el Prince of Persia, no me parece mal, ponerme ahora a saltar y a pegar un rato, vaya. Pero es más el tema lo que me,
No sé, me mantiene un poco alejado del Tales of Kenzerathau. Pero en cierto momento habrá que darle, ¿eh? No, seguramente no para esperar colarlo en la lista de mejores del año, pero sí que creo que es un juego que merecerá la pena jugar, claro, sí, sí. También va a estar bien, aparte de la lista de los mejores del año, me estaba acordando de lo que hicimos el año pasado, vaya, de nuestro top de mejores juegos, pero luego también una lista más extensa, donde por ejemplo Víctor incluyó el juego de Eufrasio, que es un juego que está en Itch.io, quiero decir, ¿no? Pues estaba pensando todos estos juegos de Game Jams o que vemos en Itch.io, que comentamos y que vamos jugando, pero que luego al llegar al repaso final a veces se nos olvidan. Por suerte, iba a decir que no lo hacemos nunca, pero me he acordado que Víctor sí lo hizo, porque yo este año, por ejemplo, jugué a Agujero de el grupo de desarrolladores que ha hecho otros juegos como el de Mírame, que lo comentamos en el Reload. Sí, sí.